¿Qué tramas ahora? Está desconsolada. Acaba de enterrar a tu tío. Sola. Lo hice por ella. Sebastián, Anne no soporta la idea de delatarte, pero... ¿Qué? ¿Entregarme? Ella vio lo que pasó. Dejaré que reflexiones al respecto, Sebastián. ¿Delatarme? Sebastián, ¿has oído eso? ¿Has visto lo que pasó? Yo no quería hacer daño a mi tío. Lo sé. No puedo creer que ya no esté. ¿Cómo ha podido torcerse todo tanto? Yo no quería. No pretendía. Oh, Anne, solo intentaba ayudar. No puedo irme ahora. Anne me necesita más que nunca. Tú lo comprendes. Puedes hablar con Ominis. Hazle entender. Él te escucha. Tengo que estar con Anne. No sé qué hacer, Sebastián. ¿Que no? Sí que lo sabes. Anne no tiene a nadie. Lamento todo lo que he hecho. Sé que estuvo mal. Solo espero que pueda perdonarme. Que todos puedan perdonarme. Pase lo que pase ahora. Me alegra haberte conocido. Pobre Sebastián. Ominis. ¡Qué desastre! No puedo creerlo. Después de vernos, fui directamente a Hogwarts. Antes de poder hablar con Black, supe de Anne. Corrí a Felcroft y la encontré con el cuerpo de Solomon. Estaba rota por el pesar. Parte de ella quiere que Sebastian afronte las consecuencias, pero otra no soporta imaginarlo siquiera. No quiero perder a Sebastian, pero no creo que tengamos elección. No tenemos elección. Tienes razón. Siempre has tenido razón. Ojalá no hubiera sido así. Podríamos no volver a ver a Sebastián. Si lo piensas bien, ¿de qué serviría delatarlo ahora? Está claro que se arrepiente de todo. No va a volver a hacer nada por el estilo. Los dos hemos oído eso antes. Pero también tenemos que pensar en Anne. Ha perdido a su tío, además de la salud. ¿Quieres quitarle también a su hermano? Entiendo lo que dices. Tal vez tengas razón. Por mucho que crea que Sebastián debe pagar por sus actos, también estaríamos castigando a Anne. Espero que estemos haciendo lo correcto. Hablaré con Anne. Si viene de mí, aceptará esta decisión. Gracias, Ominis. Eres un buen amigo. No sé qué nos espera, pero debemos afrontarlo juntos. Lo sé. Lumos.